Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video más de la campaña de Final Fantasy XVI. Vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer. Y es que, perdón, si no... Uno, porque no estoy en la zona donde iniciamos, porque ya me teletransporté acá, porque estuve media hora intentando hacer que la computadora, ¿Cómo le diría? ¿Registrara o...? Bueno, vamos a decirle registrar, porque no sé bien, no me acuerdo bien del término ahorita. Pero me detectara la capturadora ni la cámara. Estuve media hora moviéndola ahí, jalada y media, hasta que ya por fin ahorita ya decidió la capturadora o OBS o la computadora, cualquiera de las dos, no sé qué es lo que haya pasado ahí. Pero ya sea la computadora o el programa, nomás no quería detectar ni la capturadora de video ni la cámara. Así que, neta, estaba esto de decir, ¿sabes qué? Ya hoy no grabo. Me voy a volver a atrasar con la campaña de Final Fantasy. Pero pues es que... Les digo que ya voy... Yo creo que ya voy a empezar a tener ya muchos problemas con la computadora. Pero bueno. ¿Qué quieren que haga? O sea... Ya ni modo. Ya veré después, les digo. Ya veré después qué hago. Pero de momento, pues... pues me voy a tener que estar esperando, ¿vale? Aguanten un tantito. Aguantenme 2 segundos. Ya, perdón. Ya me vine directamente para acá. Ya estamos en este lado. Ya ven que les había comentado el día de ayer que íbamos a empezar con la misión secundaria que estaba hasta allá arriba. Nos íbamos a ir pues de arriba abajo. Y al final íbamos a regresar acá por donde también está la misión principal. Así que pues bueno, vamos a empezar esta misión que... no sé cuál es la misión que está aquí, que es aquí literal. Pero pues me voy a guiar por lo más cerca que me puede dejar el mapa. Al parecer no hay nada por este lado, así que... Ustedes que no hay... No, sí voy a tener que pasar a fuerzas por la ciudad. Quería ver si había una forma de llegar allá un poquito más rápido. Pero a fuerzas voy a tener que pasar por la ciudad y ya saliendo de ella, pues ya llamo a Ambrosia y ya Ambrosia o Ambrosia, nunca me acuerdo bien del nombre del chocobo. Pero sí, o sea, salgo aquí, lo llamo y ya de ahí me voy en el chocobo y ya. Ya oíste el mensajero. El emperador murió hoy. Recoge ajedrea sambrequiana y derrota a un Girveno Colbato. ¿Lista, chica? ¡Más rápido! Arpócrates dijo que debería poder encontrarlos por aquí cerca. Dragones color cobalto y flores amarillas. Esto debería ser fácil. Pues aquí están las flores amarillas. Aquí están. A ver, aguántenme porque... Es que hubo un ligero destello así en la capturadora y por eso me puse a ver. Dije, no vaya a ser que se detuvo la grabación o algo. ¿Qué olor más fuerte? Debe ser la dracomenta. Solo falta la lombriz empírea. Supongo que el que tengo que derrotar es este que está aquí, ¿no? Ese debe ser el Giverno. Muy bien. A conseguir ese hígado. ¿Cómo lo suelto?
Déjasela caer, déjasela caer. Esto no es bueno. Ya estoy mejor. Estoy herido, Thorgal. ¡Vamos! Ya está. Creo que aquí cometí un error en la colocación de las habilidades. Porque ahorita que hice ese ataque con este Clive. Eso es todo lo que Molly necesitaba para la receta. Debería volver. Me salía con que ya usaba el como del fuego y ya no tenía los dos poderes, así que déjenme ver porque creo que está duplicado. Sí, ya sabía. Si yo dije es que nada más uso un poder y me desaparecen los dos, es porque los dos están puestos en el mismo lugar. Si yo dije, bueno, entonces, ¿por qué? O sea, no puedo hacer nada. Ahora vamos a regresar a la base. Le entregamos esas cosas a la chava y nos vamos a la siguiente. Si es que les digo, ya ahorita estaba a esto literal de ya no grabar hoy y volverme a atrasar. Porque estaba por media hora aquí y la neta es que ya también estoy grabando yo un poco tarde. Y si me ponía más tiempo a hacer esto, pues no me iba a dar tiempo de grabar. ¿Pudiste hablar con Librito entonces? Sí, siempre me sorprende que sepa tanto. Me dijo exactamente dónde tenía que ir. Ahí está lo que necesitas. ¿Y te contó que iba a cocinar precisamente? ¿O es mejor no saberlo? Hígado de guiberno cobalto. Y una hierba. Ajedrea zambrequiana. ¿Hígado de guiberno? Bueno, al menos no son lombrices de verdad. Muy bien. Tú espera aquí tranquilito, que me toca cocinar. Esperemos que estos famosos cocineros de antaño supieran lo que hacían. Pues se ve bien, no se ve mal. Les presento paté frito de lombriz en pirea. Iván se ofreció a probarlo y ver si es comestible. Bueno, más que ofrecerse, lo suplicó de rodillas. ¿Y quién no? Acabamos de presenciar un hito en la historia de la gastronomía. Y acabó en el hospital. Ah, entonces no era para comerse. ¿Qué brujería es esta? El empanizado cruje como las hojas de otoño y el relleno se derrite como un atardecer. Pero es el picante beso de la ajedrea lo que complementa este plato. Es un viaje de sabores por la naturaleza. Un torbellino de aromas y sensaciones. Una bestia elegante despertando de su sueño centenario. Creo que le gustó. No sé qué demonios está diciendo, pero supongo que tienes razón. Entonces, ¿estuvo decente, Iván? ¿Decente? ¡Es extraordinario! El que diga lo contrario se las verá conmigo. Sid, recomiendo que vayas con un grupo de tus mejores rompemaldiciones a cazar guibernos cobalto ahora mismo. Déjame pensarlo. Esta misión completada. Ahora, a ver, aguántenme. Voy a recuperar un poco la vida que gasté. Bueno, los elixires que gasté. No te demores. No, es acá.
Será mejor que no falte ni un gil. Espérense, tengo una carta. Vamos a checarla rápido. ¿Viste a esos dos que llevaron? Cartas, deber. Mi señor Marqués, en su ausencia me haré cargo de velar por la seguridad del escondite. Solo le pido que haga lo mismo por su excelencia. Ok, ahora vámonos. No hay nada por acá, vámonos por acá. Les digo que hoy va a ser más de intentar terminar todas las misiones secundarias que tengo abiertas. Y si se puede, le avanzamos a la misión principal. Si no, pues únicamente va a ser pura misión secundaria hoy. Es como si el mundo quisiera echarme de mi posada. Pero si quiere que me vaya, necesito... Dice, reúnete con Rod... Mi señor Marqués, ¿es usted? Es usted. Entonces recibió mi carta. Soy Sebastián Rutherford, el mayordomo de la mansión de su tío. Me acuerdo. Nos vimos una vez. Sí, mi lord. Gracias por venir. ¿Qué es lo que necesitabas decirme en persona? Mis más sinceras disculpas, mi lord. No quería ofenderlo. Simplemente... No pasa nada. Continúa. Vine al descanso de Marta por órdenes de su tío, quien me pidió que averiguara sobre el estado actual de Valestia. Y la situación es preocupante. La caída de los cristales madre ha sumido a Tormenta en el caos. Los cielos oscuros que se cierren sobre nosotros solo han empeorado las cosas. Los acásicos, antes impensables, ahora son el pan de cada día. Los gobiernos han perdido sus líderes y sin una mano firme que guíe al pueblo, el mundo se dirige hacia su destrucción total. Su tío, sin embargo, cree que hay una manera de evitar tal destino. Y está determinado a ponerla en marcha. Pues parece ser un plan muy ambicioso. Lo es. Por eso le he pedido ayuda a varios compañeros que trabajan para las siete casas, para iniciar los preparativos. Sin embargo... ¿Sin embargo? Ya he perdido contacto con dos de mis socios. Ambos estaban en buena forma y eran hábiles con la espada. Mas en estos tiempos oscuros, eso no es suficiente para viajar por Tormenta. Así que quieres que los busque. ¿Hacia dónde se dirigían? Mandé a uno a Dalmequia. Y al otro a la antigua capital imperial de Oriflama. No será una búsqueda fácil. Debería empezar... por Dalimil y continuar desde ahí. Gracias, mi lord. Rezaré para que regrese sano y salvo. Y por cierto, les quería comentar algo, gente, que hasta cierto punto sí podría decir que fue gracioso, aunque se mamaron. Pero bueno, es que vean, bueno, esto no sé cuándo se está subiendo, valga la redundancia. Qué raro, ¿verdad? Pero... supongamos, o sea, les digo, no sé cuándo se suba, pero para mí, el lunes pasado, hoy estoy a jueves, ¿vale? El lunes pasado, pues, decidí comprarme un juego que se llama Dredge. Bueno, no sé, pero es que es un juego, es un indie, que vi que eres como el capitán de un barquito. Pero como que mientras más te vas adentrando en el mar, como que todo se va volviendo un poco lovecraftiano. Y y me llamó mucho la atención porque, o sea, sí se ve que está muy bueno el juego. Y dije, pues órale, vamos a comprarlo en edición física porque ya saben que a mí me encanta tener los juegos físicos. Pero al momento yo de comprar el juego, pues, ¿qué pasa? A ver... ¿todos son acá?
Bueno, ahorita vemos. Pero les digo, pedí el juego y me dijeron, ah, ok, ¿sabes qué? Te llega el miércoles, si no me equivoco. Total, me espero, llega el miércoles, me llega el juego, bajo a recoger el sobre y me regreso a mi cuarto. Pero pues por lo mismo de que no estoy... No será fácil hallar a un hombre en toda una república. Ojalá alguien haya visto algo. Lucharon con valentía. Pero les digo, por lo mismo de que pues... ¿cómo veo el mapa normal? Ahí está. Les digo, por lo mismo de que... Otra está allá. Pues vámonos por orden. Acá, acá, acá y acá. ¿Vale? Les digo... Por lo mismo de que pues de que ya tenía el juego, dije, pues ahí luego lo checo. O sea, la neta no es como que me urja jugarlo. Así que dije, pues me puedo esperar hasta el rato, o sea, hasta la noche que quiera jugar, o no sé. En algún momento dije, o sea, no tengo ninguna prisa por ponerme a jugar el juego. Ya, total, antes de salir de mi casa, dije, pues voy a sacar el disco mínimo para instalar el juego. Y ya que cuando llegue, pues ya lo pueda jugar bien, ¿no? Ahí me ven, agarro el sobre, lo abro y en lugar de de traer el juego, ahorita les comento. Puede que sepa algo más. ¿Qué me...? Clive, escucha. Encontré a alguien que ha oído los rumores de la ABU. ¿En serio? Dile, cuéntale a él también. Muy bien. Ya te dije. Una vieja bruja llamada Caron le ha estado vendiendo armas a cualquiera que le pague. Caballeros y criminales por igual. Cuentan que mientras más espadas pone en manos de la gente, más guerras van estallando. Y con tantas guerras por doquier, más crece la demanda de armas. ¿Y a quién le van a comprar más acero? Exacto, al ángel de la muerte. ¿Y has visto a este ángel de la muerte? Sí, justo la vi recién. Suele venir para acá para llenarse los bolsillos. ¿Aquí en Dalemil? ¿En qué parte? Tiene un puesto en el mercado. Pero si no te gusta esperar, puedes buscarla en su almacén en las afueras de la ciudad. Pero solo alguien con huevos se atrevería a ir para allá. Y bien, viajero, ¿crees tenerlos bien puestos? Si eso es todo, tengo cosas que hacer. Gracias por tu tiempo. La Abu no es el ángel de la muerte, ¿verdad? No, a menos que haya descubierto cómo estar en dos sitios a la vez. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Lady Caro no ha salido del escondite en semanas. Así que otra persona ha estado vendiendo en ese puesto. ¿Tienes razón? Iré a mirar. Y yo visitaré el almacén en las afueras. Entendido, pero cuídate, Clive. Tú también, Guts. Ya les digo, total, decido abrir decido abrir el sobre y resulta que en lugar de que en el sobre venga el juego, me llegó una cajita de esos de qué rico pollo, güey. O sea, había visto cosas similares en videos, o sea, no sabía si creerlas o no. De vatos que a lo mejor pedían una consola y les llegaba una caja de Ariel. Desastre. O pedían otra cosa y les llegaba, inclusive llegué a ver, según les repito, no, a mí no me consta, pero de que pedían a lo mejor una película y les llegaba un DVD pirata, o sea, de ese tipo. Les digo, yo sinceramente nunca creí que me fuera a pasar. Les digo, aunque me pasó, pues no hay gran cosa, porque pues nada más llamé a servicio a cliente de Amazon, dije, oigan, me llegó hoy un paquete, no estaba en la casa yo para recibir el paquete, y cuando llegué para abrirlo, resulta que cuando yo pedí un juego, y me llegó, ya sé que no es el de Qué Rico Pollo, pero supongamos, ¿no? Le dije, lo abrí, me venía un sobre de Qué Rico Pollo para hacer caldo, o sea, y no es el juego que pedí. Y pues eso es lo que me gusta del servicio al cliente de Amazon, de que si hay un problema, es muy, muy, muy raro
que no te puedan solucionar el problema. Es demasiado raro. Lo único que te que en ocasiones sí me ha llegado a decir, ¿sabe qué? Pues es que no hay nada que podamos hacer, pero entre comillas. Porque les digo, por ejemplo, cuando, si yo pidiera, supongamos, este Kinder de Liz y lo pidiera de Estados Unidos, cuando tú pides algo aquí en México, te dan la opción de decir, oye, ¿sabes qué? El producto me llegó dañado o no es lo que yo quería. Te dicen, ok, ¿qué es lo que quiere? ¿Que le reemplacemos el producto o que le regresemos su dinero? Y pues tú ahí tú decides, ¿no? Si te sigue interesando el producto, pues dices, reenvíame, reemplázame el producto, yo regreso con ustedes y pues mándeme el otro producto y no hay ningún problema. Y si ya no quieres el producto, pues dices, ¿sabes qué? Ya no me interesa y nada más regrésenme mi dinero. Y te lo regresan sin problema. Excepto cuando es, les digo, importación de que venga de Amazon Estados Unidos, que ahí sí te dicen, híjole, es que no le podemos hacer el reemplazarle el producto porque como es de Estados Unidos no se puede, le podemos regresar el dinero pero no le podemos reemplazar el producto. Y ahí lo único malo es que, por ejemplo, tú cuando compras algo de Amazon Estados Unidos te ponen un precio, supongamos que me costó 500 pesos en su momento cuando lo compré, y lo malo es que si el producto te llega dañado o algo, lo tienes que volver a comprar, te regresan tu dinero, eso sí les digo, pero lo tienes que volver a comprar, y volverlo a comprar a veces significa de que este que antes te costaba 500 pesos, ya cuando lo quieres volver a comprar, ahora ya cuesta 600 y cacho. O sea, eso es lo único malo de comprar cosas en Amazon Estados Unidos. Pero les digo, afortunadamente acá igual me dijeron, está bien, lamentamos mucho la molestia, y nada más díganos qué quiere, que le regresemos su dinero o que le reemplacemos el producto. Yo le dije, si me interesa el producto, reemplácemelo y ya. Y como le dije, ¿qué hago con el pollo? ¿Este sobre de pollo se los regreso o qué onda? Y me dijo, no, como el producto no es lo que usted compró, no se preocupe, se lo puede quedar, ya se hace un caldo usted si quiere, pero o sea, lo puede regalar, lo puede vender, les digo, se puede hacer un caldo, lo que usted guste, porque pues ya sabemos que no es el producto que usted pidió. Y pues ya, o sea, me dijeron, ¿reemplazo o su dinero? Dije reemplazo y pues ya mañana, al menos para mí mañana viernes me va a llegar el juego. Pero sí, nunca, sinceramente jamás creí que me fuera a pasar eso de que me llegara alguna otra cosa como Rico Pollo o algo por el estilo. Viniste solo. Pensé que te habría asustado un poco al menos. Tu historia no tenía ni pies ni cabeza. ¿Y? ¿Ahora qué? Dependerá de ti si morirás lento o rápido. Chicos, es todo suyo. Pero yo me quedo con la espada. No, pues pelaron. Váyanse y haré como que no pasó nada. Pero sí les digo, o sea, es que yo no sé a qué se deba eso, o sea, sinceramente yo digo, güey, las personas que empaquetan en Amazon, o sea, como por qué harían eso, ¿sabes? Que las pocas veces que yo he podido ver algo de Amazon de cómo laboran, por ejemplo, la gente que se dedica a empacar los productos, veo que tienen camaritas, güey, o sea, yo no entiendo como por qué, si sabes que te están grabando, cambiarías un producto, porque solo se me ocurre que hicieran eso porque no sé, a lo mejor ya los iban a despedir o algo por el estilo, no sé, y que dijeron, ¿sabes qué? Pues me voy a llevar este producto, total ya hoy es mi último día o no sé, algo así, me imagino.
me lo moviste. Y este, pero pues de ahí en fuera no. Simplemente no me imagino por qué harías eso. ¡Se acabó! Pero sí les digo, al menos a mí sí se me hizo chistoso. Pues principalmente porque pues no me preocupa el hecho de que no me hubiera llegado el producto total, me va a llegar mañana. Pero sí, yo digo, como, ¿por qué lo harías? Me las pagarás caro. Sigue. Dime qué me va a pasar. Cuando el Bogan se entere que mataste a sus hombres, irá por ti. Él solo quería al grandulón ese, al tontito que siempre está siguiendo a Karon. Se supone que el gigante vendría solo. ¿Quién demonios eres tú? ¿Qué iban a hacer con Guts? El Bogan quería usarlo para atraer a Karon. Yo solo tenía que decirle al idiota dónde tenía que ir cuando llegara Dalimil. Pero luego llegaste tú. Me rindo. Haz lo que quieras. Si me vas a matar, mátame. No vales la pena. Ahora vete. Antes de que cambie de parecer. ¡Cobarde de mierda! Hay que buscar a Guts. Ahora. Allá directamente, Vale. ¡Quítame tus sucias manos de encima, patán repugnante! ¡Deja de llamarme así! ¡Y deja de contar mentiras horribles sobre la Abu! Bueno, eso no será un problema. Porque no son mentiras. Todo es verdad. Y debe pagar por sus crímenes con sangre. ¿En sangre? Gut, ¿estás bien? Él quiere matar a la Abu. Dijo que ella pagará con sangre. Después de lo que hizo, es lo que se merece. Arruinó mi vida y la vida de muchos otros. La misma existencia de esa arpía es un crimen y no voy a permitir que eso siga así. ¿Tú eres Guts? No tengo problemas contigo. Solo con tu empleadora. ¡Ya vete! No tienes que pagar por sus pecados. No. No. No me importa lo que hizo. No dejaré que lastimes a la Abu. Prométeme que no la lastimarás, o yo. O yo. Yo mismo te mataré a ti. Guts, no. ¡Suficiente! ¿Karon? ¿Pero cómo? Ustedes dos son menos astutos de lo que creen. ¡Vaya par! ¿De verdad pensaron que no me daría cuenta que se escabulleron juntos? Todo esto hizo que me preguntara quién en Dalimil me guardaría rencor. Y recordé a un llorón de mierda con el que tuve problemas en mis mejores años. En esa época era solo Bogan, ¿no es así? Pensé que los años te darían algo de sentido común. Pero veo que sigue siendo el patético cobarde de siempre. ¿Cómo te decíamos en esa época? ¿Mojacamas? Eres una perra de mierda. Todo lo que ocurrió, todo fue tu culpa. Y ahora por fin pagarás por lo que me hiciste. ¡Guts! ¡Tú! Si quieres meterte con la Abu, te las verás conmigo primero. ¡Mierda! ¡Ay, grandulón! ¡Hazte un lado! ¡Yo puedo ocuparme de esto! Bien, mojacamas. ¿Recuerdas lo que me dijiste la última vez que nos vimos? Ojo por ojo. Sabias palabras, sabias palabras. Es hora de ajustar cuentas. ¡Ah! 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 ¡Ah!
Lamento hacerlos esperar. ¿Está... muerto? No, pero seguro desearía estarlo. No es nada fácil vivir con un ojo menos. Créeme, sé lo que se siente. ¿Estás diciendo que...? Vamos, no me digas que no lo habías notado. Ese mojacamas me lo sacó cuando trabajábamos en las mismas rutas. Me acusó de robarle su cofre, y obviamente era mentira. Pero eso no le impidió cobrarse venganza con sus propias manos. Así que yo cobré la mía. Hice que perdiera todo, su dinero, sus clientes. Siempre supe que algún día volvería por la revancha. Pero se pasó de la raya al meter al pobre Guts en esto. ¿No te lastimó, sí? No, Abu. Sigo con mis brazos y mis piernas también. Pero... ¿y si regresa algún día? ¿Y qué si lo hace? Empezaremos por arrancarle el otro ojo y después veremos qué más, solo así aprenderá. Aunque algo me dice que el mojacamas ya aprendió su lección. Bueno, es hora de llevarte de regreso al escondite. Ya llamaste demasiado la atención. Nos vemos, Clive. Recuérdame nunca hacerte enojar, Caron. Listo, pues una menos. A ver. Al menos esta misión nos dio un poco de trasfondo de un personaje. No fue la típica misión donde no pasaba nada. Aquí mínimo obtuvimos un poco más de desarrollo, si le quieren llamar, pero más que ya supimos más de Caron. O sea, y eso para mí es bueno. O sea, prefiero que las misiones secundarias sean así, de que me den un poquito más de contexto de alguno o que otro personaje, hacer las típicas misiones de ve y tráeme, ve y mata. O sea, la neta. Ok, vamos ahora para el 2. Ahí me dipo. A ver cuánto tengo de... No, es con esto. No, todavía me falta. Es que necesito las 2700 para poder comprar la del rayo este. Alguien se metió en problemas. No veo a tu dueño por aquí, así que puedes empezar a darnos todas las monedas que tengas. ¡Ya les dije que no tengo nada! Entonces nos quedaremos con tu precioso atuendo y el arma que llevas. ¡Por favor! ¡Estos hombres intentan robarme! Yo me encargaré de esto. ¡Gracias! ¿Entonces tú eres su dueño? Si nos pagas lo que nos debe... fingiremos que no desenvainaste tu espada contra soldados de la República. O pueden volver a su cuartel y no los denunciaré con su capitán. Oh, adelante, por favor. Casi no ha tenido visitas desde que lo degollamos. Mira, matan. Esperaría esto de los hombres de Hugo, pero ellos eran del ejército republicano. El ejército republicano ha cambiado mucho desde que perdieron su cristal. ¿Entonces esto ya había pasado antes? Muchas veces me enviaron para observar la situación.
Trabajas con Rutherford. Él me envió a buscarte. Entonces te doy las gracias. Supongo que podría defenderme contra uno, quizá dos. ¿Pero un regimiento? Ah. Llegué a Dalimil hace varios días, pero cuando intenté hablar con el capitán del cuartel local, sus hombres confiscaron mis pertenencias y me encerraron. El capitán está muerto. Ahora sus hombres ponen las reglas. Por suerte me liberaron después de sobornarlos. Pero esos soldados de los que te encargaste me volvieron a detener. ¿Y el mando del ejército republicano? No me digas que permitirían semejante anarquía entre sus filas. Me imagino que no están al tanto de ello. La mayoría del ejército se retiró a la capital y se resguardó detrás de sus muros. Aquellos que no regresaron ahora gobiernan sin control alguno. Solo responden ante ellos mismos. Es peor de lo que pensábamos. Deberías regresar a Rosaria. Aquí no es seguro. Buscaré una caravana que vaya al norte. ¿Te importa si tomo prestado uno de los monederos de esos soldados? Para nada. Ahora debo encontrar al segundo socio de Rutherford. Si se dirigía a Oriflama, comenzaré en Northridge y veré si puedo encontrar su rastro. Según yo, Northridge es en la parte superior del mapa. A ver. Aguántenme. Hey. Vamos a acabar con lo de Northridge. Y ya después de ahí nos seguimos, les digo. Pero sí, o sea, con respecto a lo del paquete, les digo, sí me da risa y me, hay mucho camino de aquí a la capital. Les digo, afortunadamente, Amazon te hace el paro cuando pasan estas cosas. Acá está. ¿Te encuentras bien? Si también quieres robarme, ya me han quitado todas mis pertenencias. Te equivocas. Estoy buscando a un hombre que vino hacia acá en nombre de Rutherford. Pues diste con él. Soy Alistair Rockford, mayordomo de Lady Arian de la casa Wellesley. Una de las siete casas de Rosaria. Hace mucho que no veo a mi tía abuela. ¿Se encuentra bien? ¿Mi Lord Marqués? Ah, sí. Sí, ella está bien. Mi Lady me dio su bendición para poder ayudar al mayordomo de su tío. Regresaba de la antigua capital cuando vi que estaban asaltando a unos aldeanos. ¿Bandidos? Parecían campesinos más que otra cosa, pero eso no es lo importante. Hice lo que pude para ayudar a las víctimas, pero solo conseguí que me dieran una golpiza. ¿Hacia dónde se fueron? Al sur, hacia la ciudad. Muy bien. Iré tras ellos. ¿Quién sabe a cuántos me he enfrentado? Tú regresa a Northridge. Ve al velo. Diles que yo te mandé. Gracias. Eso haré. Y ahorita que el fundador lo proteja. Y ahorita que este tío mencionó lo de su tía abuela o no sé qué, me pongo a pensar, güey, ¿qué pasó con los escudos negros? O sea, yo pensé que una vez que habláramos con la mamá de Clive, nos iba a decir, no, es que los creé especialmente para que te asesinaran, o no sé. Me esperaba, hasta ahorita me estoy acordando de ese pequeño detalle de los escudos negros, de que pues yo dije, cuando nos encontremos con su mamá, pues vamos a saber qué onda con con eso, ¿no? O sea, si los creó especialmente para matarlo a él, o al menos yo no me enteré en qué momento se aclaró bien qué onda con esos escudos negros. O sea, no sé si me perdí de algo, si no puse la suficiente atención, pero según yo en ningún momento nos especificaron qué pedo con eso. O sea, les digo, según yo hasta cierto punto nos lo iban a aclarar cuando nos encontrábamos ya de nuevo con la mamá de Clive, con Anabel, y ella nos iba a decir, no, pues yo creé a los escudos negros para tal o cual cosa. O sea, sí teníamos entendido que era para acabar con los dominantes, o no me acuerdo cómo se llama a los otros que
controla la magia. Se me olvidó el nombre. Nos iba a decir para. ¿Nada más era para eso o era para joderlo también a él? No, nunca lo especificaron. Les digo, si lo especificaron bien, yo la neta no me cuadró en qué momento lo especificó bien. Me acuerdo una vez que un escudo negro, bueno, ya no me acuerdo, pero les voy a decir escudo negro. Le dijo a él, era una trampa para ti y que no sé qué. Pero eso fue antes de que entráramos, según yo, a una aldea. Así que pues ahorita me queda esa duda de... Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya los estos negros ya desaparecieron? ¿Ya no va a haber más negros? ¿O cómo? Porque se supone que esos caballeros negros estaban para acabar con los estos que podían controlar la magia. Pero les digo, no sé en qué momentos me perdí o qué onda. Yo pensé que me iba a dar la inspección o se dio por entendido que ya se terminó eso y ya. Pero los estos negros entonces no sé dónde quedaron. Así que pues bueno, o sea, creo que les digo, a no ser que yo haya entendido mal, ese es un hueco argumental que jamás aclararon. Porque yo pensé que cuando supiéramos qué onda con los negros estos, pues íbamos a... No podían resistirse, ¿verdad? Pues más bien cuando llegáramos con el albergue nos iba a aclarar qué pedo con los estos negros para poder disolver la organización o no sé, algo por el estilo. Y según yo jamás nos aclararon para qué eran los negros, o sea... Pero este pues, es nuestro, bueno. Niño bonito. Estoy herido, Torgal. Estoy herido, Torgal. Mucho mejor. No, la cagué. ¡Despierten bien! Intenté cambiar de... Intenté cambiar de cómo se llama. Se me fue. De habilidad y acabé usando uno de los elixir que cuestan 2000 varos cada uno. ¡Qué lento! Ok, no conseguí nada nuevo aquí. Ve a la ciudad mientras puedas. Puede que haya más bandidos cerca. No necesitas decírmelo. Muchas gracias, viajero. ¿Qué pesco en el doblaje de este güey? ¿Por qué habla como ancianito cuando se ve como que está en sus 20, 30? Al parecer, esos eran todos. Creí que te había dicho que fueras al velo. ¿Y abandonar al heredero del ducado a la suerte del fundador? Puedes llamarme Clive, y estoy bien, aunque no podría decir lo mismo de ti. Sobreviviré. Qué raro que los soldados no hayan intervenido en estos ataques tan cerca de la ciudad. Ya están muy ocupados con asuntos dentro de la ciudad. A veces ni siquiera envían patrullas. Queda poca gente para labrar los campos, incluso menos para transportar el grano.
Los puestos están casi vacíos y el precio de lo que queda está por las nubes. Ya es normal ver que se genera un altercado por un trozo de pan. Cuando mencioné que los que me atacaron no parecían bandidos, fue en serio. Seguramente solo estaban desesperados. Rockford, escúchame. Si vas a continuar con la investigación, primero tienes que tratarte esas heridas. ¿Yo? Por supuesto. Regresaré a Nordridge de inmediato. Pero permítame darle las gracias primero. Si no hubiera estado ahí... No me lo agradezcas a mí, sino a Rutherford. Él me envió. Seguro se preguntará dónde me habré metido. Le enviaré un Stolas apenas pueda. Que tenga un buen día. Mi tío sin duda tiene un trabajo difícil por delante. Ojalá no sea demasiado tarde. Debería decirle a Rutherford que sus colegas están bien. Ok, espérame. Estaba viendo algo de... A ver, aquí no hay nada. Ahora me voy para acá. Pero si les digo eso de los estos escudos negros o no me acuerdo qué cosa negros. Pues ya no me lo aclararon, o sea, según yo nunca me lo terminaron de aclarar al final. O sea, pero bueno, pues daré por hecho de que sí me lo aclararon, pero que yo no me percaté que me lo aclararon, ¿vale? Voy a fingir demencia. Veo que sigues aquí. La ubicación del descanso supone un flujo constante de mercaderes y a su vez un flujo constante de información. Hablando de eso, recibí noticias de mis dos socios. Ambos retomaron sus investigaciones. Gracias a usted. Solo estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. Ambos tienen perspectivas bastante desalentadoras sobre el reino. Temo que desalentadoras sería quedarse corto. Tormenta está en crisis, y si vamos a liberarla, debemos trabajar rápido. Y debemos trabajar juntos. Tal es el deseo de su tío. También es el mío. Ok, aliento de la luz. Disminuye el tiempo de recuperación de aliento fulgurante en 2,7 segundos. Pues, otra misión completada. ¿Hay algo que tenga que hacer aquí? No. De este lado tampoco. Vamos acá a terminarla de ojo por ojo. Volveremos a ver el sol. Nada como una fría venganza para saciar el hambre. Lo siento, Abu. No fue mi intención empeorar las cosas. Solo creí que debía protegerte, como tú me protegiste a mí. Sí, bueno, alguien tendría que hacerlo. A tus padres no les importaba para nada tu bienestar. Supongo que los dos estaríamos peor si no te hubiera cuidado. Tú siempre has sido mi ojo derecho, Guts. Y no quiero que eso cambie. Así que ni se te ocurra volver a salir a buscar problemas. Pero lo haré. Si necesitas ayuda, volveré a hacerlo. Una y otra vez. No puedes impedirlo. Ay, grandulón. Está bien. Hazte el héroe si te hace feliz. Gracias, Abu. No te decepcionaré. Sin duda, él haría cualquier cosa por ti. Puede ser. Pero si quiere abrirse su propio camino en la vida, también tiene que empezar a cuidar su propio pellejo. Hasta entonces, necesitará gente que lo proteja, como tú lo hiciste en Dalimil. No creas que no te estoy agradecida. Por supuesto. Él es de la familia.
¡Ya basta! Harás que mi ojo bueno se humedezca. Y ni se te ocurra pensar que ganarás algún favor con eso. Una poción hoy te costará lo mismo que ayer. Hablando de pociones. Incienso continental. Puedes verlo en la habitación de Clive, ok. Hablando de eso, dejen compro porque... ¿Qué pasó? Déjame contarte una historia, Clive. De acuerdo. Los rumores que esparcía el Mojacamas quizá no fueran puros cuentos que salieron de la nada. Verás, hubo un tiempo en el que no me importaba la reputación de mis clientes, siempre y cuando pagaran el precio correcto. Algunas mujeres desean sangre noble, otras placer. Y yo, a mí siempre me gustó el oro. Y para satisfacer ese deseo, vendía a ejércitos enemigos. Traicionaba a todos. Me convertía en la mujer más odiada de las regiones gemelas. Pero un día conocí a un hombre que me hizo una oferta distinta. Dijo que me daría acceso a una comunidad presente en todo el reino que siempre necesitaba armas y artículos. Con la condición de que solo podía venderle a él y a los suyos. ¿Así fue como conociste a Cid? Sí, y caí por completo en su maldita trampa. Él cumplió con su palabra, así que yo hice lo mismo. Y al poco tiempo comencé a obtener más ganancias que en toda mi carrera de mercader. Todo sin ser ayudante o cómplice de bandidos. Bueno, a excepción de Cid. Me contó sobre su plan para derribar los cristales madre, ¿sabes? Dijo que cuando fueran historia, el reino necesitaría muchas cosas. Una oportunidad para alguien como yo de ganar guiles. Creo que una persona emprendedora podría convertirse en la dama más rica de las regiones gemelas. Ahí fue cuando me convenció. Vacié mis despensas ese día y me mudé al escondite. Y el resto, como dicen, ya es una maldita historia. Pasaron muchos años y sigo sin ser la dama más rica. Y no es por falta de iniciativa. Pero puedo decir que nunca he sido más feliz. Ustedes me enseñaron que hay cosas más valiosas que el guil. Pues las hay. Así que no arruines las cosas. Si lo haces, te las verás conmigo. Listo, ahora déjame comprar la poción, las pociones que malgasté hace rato. A ver. ¿Ese grandulón? Goods es la persona más amable y trabajadora que he conocido. No será el más listo que hay por aquí, pero tiene un corazón de oro. Y prefiero trabajar con un idiota honesto que con un canalla inteligente. Nunca holgazanea en el trabajo, nunca me contradice, no anda metiendo sus manos en las arcas. No. No voy a dejar que nadie hable mal de él, a menos que la que lo insulte sea yo. Incluso tiene a Blackthorn enseñándole los secretos del oficio, así que ahora tengo mi ojo bien puesto en la forja. Si a ese bruto se le ocurre criticar a Guts, se las tendrá que ver conmigo. No te demores. Ahora sí, a ver, primero que nada... Este es el que más me dolió gastar a lo pendejo. Prácticamente me Esos los tengo como mi último recurso, pero pues lo acabé usando a lo pendejo en la misión pasada. Y ese sí me dolió gastarme, porque dije, cuando me percaté que lo había usado, dije, no seas pendejo, dije, porque como cuesta 10,000, ya sé que ahorita tengo 114,000, ¿no? Pero no es lo mismo tener 114, 124. O sea, a mí sí me duele gastarme el dinero en cosa que no lo debí de haber gastado. Límite. No me interesa. Ok, de ahí no saco nada. Cuídate. No me gusta. Aquí hay algo nuevo. Solo lo de la arca. Que el objeto este que me dio. Acá supongo que recompensa y ya. Vamos a ver qué me... Quiero checar dos cosas. Esto. Este bato a ver si hay algo nuevo. Que no creo, pero pues nunca está de más checar si hay algo que puedo comprar, ¿saben?
o si hay algo que puedo crear. Es que aquí está este, pero me falta el taparrabos manchado y la flor de molbol. Que supongo yo eso lo voy a conseguir matando criaturas. Y de mejorar, no puedo mejorar nada de lo que me interesa, así que... ¿Algo más? No hay nada. ¿Viste a esos dos que llevaron a mí? Incienso continental, un incensario de latón adornado de más allá de los mares exteriores. Caron se lo regaló a Clay por ayudarle a limpiar su nombre. Según la tendera Cascarrabias, el humo fragante que se produce cuando se llena de hierbas y ámbar gris se deja arder puede ahuyentar desde insectos hasta pestes, proteger un hogar de ladrones y demonios y curar un sinfín de dolencias, además de atraer el amor y la fortuna. Vale. Vamos acá a la derecha. Y ya de ahí nos vamos a... Bueno, es que ya no me va a dar tiempo. A lo mejor ya nada más hago esto de la derecha que quiero ir a ver. Y dejamos el capítulo de hoy hasta aquí. Para ya mañana terminar con las pocas misiones secundarias que me quedan activas. Los muros de Canver no contendrán a la horda de acásicos mucho tiempo. Espero que resistan lo suficiente. Para ya mañana terminar con las misiones secundarias que nos quedan pendientes. Y yo creo que ya mañana sí, por el final, ya estaríamos, si no es que por la mitad, ya estaríamos, comenzando la misión principal. ¿Qué aprenderemos hoy? Permíteme instruirte. Ya han muerto muchas personas, ¿eh? Esta es la última información que tengo. El estado de Valestia cambia constantemente, Clive. ¡Bienvenido al susurro del patrón! Tus benefactores son muy generosos. Un nuevo propósito. Desde que tengo memoria, solo me he preocupado por mi bienestar. Le he dado la espalda al mundo por un puñado de sedas y un monedero lleno. Pero, ¿de dónde me llevó eso? Es difícil no sentir un vacío en tu corazón cuando todos los que te rodean la pasan mal. Algo tiene que cambiar y ese cambio empieza contigo. Un repartidor solitario. Me va a dar un rollo y ¿aquí tienes? Buena suerte allá afuera, Sid. Estas misiones de acá se me hace que de nuevo las voy a hacer yo por mi cuenta. Es que ya hay bastantes. Hay cuatro, bueno, cinco. Es que estos, no, según yo, no, por el lugar donde están, tengo que ir a matarlos, está bloqueado. Y creo que por ahí tengo que ir a hacer alguna misión principal o alguna misión secundaria. Un rango B, tres de esos rango A, un rango S y un rango C. A no ser que ahorita una de mis misiones me lleve a matar a alguno de esos, que lo dudo. Pues no sé para dónde. Luego los voy a tener que ir a buscar. Bueno, gente, yo creo que lo dejamos el día de hoy hasta aquí, porque ya prácticamente estamos en 59 minutos. Así que pues bueno, lo dejamos aquí el día de hoy. Les dije que hoy iba a ser más de terminar misiones secundarias. Según esto ya nada más me quedan ahí dos que tenemos pendientes. Les digo, no sé cuánto me vaya a llevar, pero quiero suponer yo que mínimo medio video. Y ya lo que queda de video, pues obviamente me voy a ir a hacer la misión de capa y espada, que es dirígete a las ciudades libres de Canver. No sé qué vamos a hacer allá, pero supongo yo que mínimo la misión de negocio de pieles y tallado de piedra, mínimo me va a llevar entre 15 a medio a 30 minutos, o sea, medio video. Así que pues bueno, ya veremos el día de mañana si me lleva medio video o menos completar con las misiones secundarias, y ya de ahí nos vamos a la misión principal. Yo creo que sí, mañana ya avanzamos bien con la historia y pues vemos qué onda, ¿vale, gente? Así que pues nada más, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Ya saben que si gustó, regálenme like, compartan el video, sigan mis redes sociales y yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Final Fantasy XVI. Así que bueno, gente, nos vemos. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video.